El sotol es la bebida tradicional en Chihuahua, Coahuila y Durango. Yo te puedo platicar desde el de víbora que tenemos, que es algo ancestral, como el elixir, que tiene 27 hierbas, que fue la única cura que existió cuando tuvimos la gripe española. Cuando te lo tomas, la planta te da la sabiduría. La planta te está enseñando todo lo que tiene el desierto. Entonces ahí es cuando te das cuenta de la importancia cultural del sotol. La principal diferencia entre el sotol y los demás destilados es la planta. Su nombre común, planta de sotol, tereque. Su nombre científico, Daicinirium. En su mayoría se da en zonas desérticas. Entonces, obviamente, la concentración de los azúcares pues, va a ser muy distinta a la de una gabacia, ¿no? Y, por ende, esas distintas azúcares te van a dar un destilado distinto. El solo hecho de pensar que el sotol como tal no es un agave, sino que es otra planta, es una liliácea emparentada con ajos y cebollas, de ahí que podemos hablar de los poderes curativos del sotol. Y entonces eso ya llama la atención. Es una planta maravillosa el sotol. Si nosotros pudiéramos ubicar dónde crecen las principales o el mayor volumen, pudiéramos decir que es en el gran desierto chihuahuense. Sin embargo, hay zonas fuera del gran desierto chihuahuense donde también localizamos plantas de sotol, como es en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas. Chihuahua es un estado con una alta vocación sotolera y de ahí que podemos encontrar diferentes especies muy propias para producir la bebida sotol. Yo pienso que hay un desconocimiento de muchos de los destilados de México, más aún del sotol. Sin embargo, creo que estamos haciendo muy buen camino. El sotol es, a grandes rasgos, un parteaguas, una joya que tenemos aquí en México, específicamente en el norte de México, que la debe conocer el mundo. Y cuando digo conocerla, es no solamente verla, sino entenderla y, ¿por qué no?, saborearla. En el 97 de este fabricábamos 200 litros. Y 200 litros era cada 15 días, cada 20 días, o a lo mejor cada mes, y batallábamos para venderlos. Ahorita la producción de sotol, el consumo de la gente tiene más curiosidad por saber lo que es el sotol. Pues ahorita que fabricamos 12.000 litros al mes, pues es mucho. El sotol es algo que va despegando, y va despegando solito. Todo empieza en el campo, en la selección correcta de la planta. El Daicinirium. Obviamente, pues hay que cortarla bien, porque si no la cortas bien, pues puede representar problemas tanto en cocimiento como en destilación y traer algunos alcoholes que no son deseados dentro del destilado mismo. Semarnat nos da un permiso. Nosotros trabajamos con guías, son guías forestales. Más que todo, pues estamos haciendo plantaciones. Ahorita ya tenemos alrededor de 40 hectáreas ya con plantaciones de sotol. Y tenemos varios viveros ya produciendo plántula para nosotros trabajar. Otra de las cosas interesantes es que este tipo de trabajo lo estamos haciendo conjunto con gente de comunidades rurales que no tienen entradas económicas, más que ellos tienen los invernaderos, les proporcionamos la semilla, siembran la planta, la cuidan 2 años y nosotros mismos se la compramos y la llevamos a la labor. La primera fase llegando a la destilería sería meterla a nuestro horno. Distinto a otros destilados, acá usamos un horno cilíndrico bajo tierra, al cual alimentamos con leña de poda, de nogal. Ponemos una capa de rocas de río, prendemos el horno, metemos las cabezas de sotol, le ponemos una capa de hojas de palma y después le ponemos tierra encima. De tal forma que estamos creando ahí un horno bajo tierra, ¿no? Perfecto, se coció, la sacamos. Después de eso, hacemos un proceso de despedazar el sotol ya cocido, tanto con hacha, y usamos una molienda, que me lleva al siguiente paso, que es la fermentación. Ahora, es tan importante este proceso que si no lo sabes manejar, puede causar algunas notas no deseadas, como pueden ser unas notas lácticas.
que no van ahí. Ahora sí, estamos listos para meter ese mosto de este sotol en el alambique. Y lo destilamos dos veces. Una primera destilación, separamos el agua del alcohol y lo volvemos a meter al alambique para darle una segunda destilada. Pues ahora sí, ya tienes tu sotol base. La denominación de origen denota precisamente una zona especial donde se produce, donde hay elementos naturales principalmente, que al momento de hacer una bebida va a obtener elementos de la tierra, elementos del aire, elementos naturales que la hacen ser una bebida única, especial. Entonces, el protegerla es también proteger al consumidor que se está tomando una bebida auténtica, una bebida que tiene esas particularidades que tal vez en ningún otro lugar del mundo las pudiera tener. Tenemos la opción de emparejar a ese sotol con agua destilada y o con agua de manantial. También estamos regulados por un consejo mexicano del sotol y que la norma nos dice que nosotros que tenemos que estar entre 55 y 36 grados. Por eso la importancia de hacer esa nivelación. Tenemos un reposado y un añejo y tenemos extrañejos también. Usamos encino rojo de madera de aquí de Chihuahua para reposar o madurar a nuestros reposados y nuestros añejos, ¿no? Otra opción es la maduración del sotol en vidrio bajo tierra. Durante la época de la prohibición se aferraron a hacer sotol aún y cuando era súper penado. Y lo que hacían estos tipos era de que hacían una tumba y enterraban las botellas de sotol sin darse cuenta estaban haciendo eso durante la época de la prohibición. Y que me parece formidable y también te va a dar otro perfil de notas increíble. Hoy hablar de tequila, hablar de mariachi, hablar de tacos, ubica a México. Y también hoy en día hablar de sotol es hablar de México como tal. Es decir, son íconos muy propios de nosotros los mexicanos, de lo que nos identifica, ¿no? Lo podemos asociar a nuestra cultura, lo podemos asociar a aspectos económicos, a nuestra gastronomía. Y todo eso hace un cúmulo de elementos que posicionan al sotol en niveles muy importantes para el país. Es un orgullo que de una planta que es tan guerrera en el desierto, vive mucha gente. Porque no simplemente eres productor, estás haciendo una transformación. Es el orgullo más grande y la mejor herencia. Charanda, pues quiere decir tierra colorada en purépecha. La caña llega a América en 1493. No existía en América, llegó con los españoles y se esparce rapidísimo por todo el continente. Es una planta que le encantó adaptarse a América. Y Michoacán no fue la excepción, aunque creían que no se iba a dar muy bien aquí porque no es el Caribe, no es el mar, es alto y no es común que la caña se dé a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, obviamente, pero aquí la encantó. Por el agua, por el clima, por la vegetación, por muchas condiciones, se dio la caña muy bien. Y se empezaron a producir destilados aguardientes, como era lo más común, pues nuestro aguardiente se le llamaba chinguirito. La verdad que la caña es tan noble que necesita muy poco. Nosotros diario, cada tercer día, se corta diferentes zonas sin necesidad de quemar antes. La caña debe de tener de 7 a 8 meses de madurez para que la puedan cortar, para que puedan sacar una riqueza alcohólica buena. Si la cortan tierna, no tiene riqueza alcohólica. El chinguirito se hacía de forma clandestina porque era un delito menor. Y ya después, como una de las fábricas más antiguas estaba en el Cerro de la Charanda, que es el cerro que está aquí en Uruapan, decían vamos a la Charanda y conocían todo el pueblo y en la región como Charanda. Ya se había quedado como genérico.
tenemos esa belleza de trapiche que funciona con agua, porque ahí hay mucha agua, corre de manera natural y ahí se muele la caña. Es tan eficiente, aunque tiene 100 años, que deja seca la caña. No necesitas ni darle otra pasada, es muy eficiente. El guarapo dura 8 días, de 6 a 8 días, fermentando. Las fermentaciones y las destilaciones es como si fuera la comida. Tienes que estás haciendo cualquier comida y tienes que estar paladeando, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. El guarapo tiene que fermentar con sus propias levaduras que trae de la tierra, naturaleza. Trae sus propias levaduras, el jugo de la caña. Por la fermentación, tengo que paladearla, probarla. Cuando una fermentación está en su punto, está agria, se avinagra. Aquí necesitamos una temperatura de 70 a 80 grados de temperatura. Entonces, tengo que prender aquí, echarle fuego para que pueda evaporar los grados alcohólicos. Todo el desecho, ya que salían todos los grados alcohólicos que puse aquí, ya cuando me está marcando allí que tiene cero grados, es porque ya es puro desecho lo que tengo aquí. Nosotros destilamos dos veces, aunque antiguamente nada más se destilaba una vez. Nosotros destilamos dos. Y aquí tenemos diferentes combinaciones. Aquí puede haber piloncillo, melaza y jugo. Puede haber de jugo en alambique, de melaza en alambique, de melaza en columna, combinaciones. Yo puedo sacar un lote de una sola barrica y todas van a ser únicas en color, en sabor, en tiempo, pero tienen que proceder de la zona. Es una bebida única, que por su alto contenido mineral que tenemos en el suelo se transmite a través de la caña y pues sí es diferente tomar charanda a otros destilados. Por las notas que tiene y por la elaboración, es un producto 100% artesanal, entonces eso hace que sea mucho más rico y que sus notas sean mucho más agradables al paladar. Yo creo que la forma más sencilla de convencer a alguien es haciéndole una cata ciegas y poniéndole un ron de altísima calidad y un charanda. Te aseguro que le va a gustar más el charanda. Hay muchas denominaciones de origen, hay que decir eso, que no están protegidas. Es algo que se ha heredado de generación en generación, que es único en el mundo y que se hace para proteger a los productores y para ayudarlos a su comercialización. Que es importante decir que no es nuestra. Hacemos uso de ella, pero nos pertenece a todos los mexicanos. Es un patrimonio cultural nacional. Tú ves una botella que tiene 50 grados, 50%, quiere decir que el 50% es agua. Y eso es súper importante en un producto. Que en el caso de la charanda, pues es nuestro hermoso río Cupaticcio, aquí es agua de manantial. Es un producto que solo se puede hacer aquí, no se puede hacer en ningún lugar bajo las condiciones que tiene. El agua, el clima, la tierra, los minerales, la altura, la forma en que se hace, lo que se va heredando de generación en generación. O sea, te habla de México. El charanda es una de las principales tesoros culturales que tiene Michoacán. Tomar charanda literalmente es estar tomando un traguito de la sangre de la tierra de los michoacanos, de los urapenses, de las personas con las que compartimos la denominación de origen.
De verdad, es tan reducido el espacio donde se puede hacer charanda en todo el mundo que nada más por ese simple hecho es por el que yo le invito a la gente a que venga a probarlo el producto. Todos como michoacanos y como mexicanos deberemos de consumir, saber, saborear y paladear lo que producimos. Es parte de lo que somos. Te digo, para mí, todos los pueblos tenemos nuestros alcoholes y nuestros panes que nos representan. Para nosotros, la charanda es nuestra bebida por autonomacia. Que viva mi tierra, Michoacán, y denme charanda para brindar. Oaxaca, pues, ha tenido una tradición en la producción de mezcal muy importante. Creo que es uno de los estados que cuando tú escuchas la palabra mezcal inmediatamente lo refieres a Oaxaca, aunque no es el único estado que produce. El continente americano es el centro de origen del género agave y este género se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Colombia. Y la especie evolucionó de una manera particular en México. México es el lugar donde se concentra la mayor diversidad de agaves en el mundo. En México tenemos poco más de 200 y de esas, Oaxaca es el estado que conserva la mayor diversidad de agaves. Aquí tenemos el 36% nacional y de esas por lo menos 30 se utilizan para mezcal. Los agaves tienen una gran ventaja sobre otros cultivos. Son plantas que han habitado zonas desérticas. Una vez que se establecen en campo, solo sobreviven con el agua de lluvia. Ese es el gran encanto del agave. Tienen un tipo de metabolismo que durante el día están como dormidas y solo durante la noche hacen intercambio de oxígeno, que eso provoca que pierdan agua. En la producción de mezcal hablamos de como de dos grandes grupos de agaves. Agaves cultivados para hacer mezcal y agaves silvestres para hacer mezcal. Y en ambos casos ha habido la intervención del hombre para que la planta o la especie haya evolucionado o que el número de individuos existentes de esa especie se haya mantenido. En México tenemos muchos mezcales, pero con diferentes nombres. Entonces hay mezcales a los que se les denomina solo tequilas, hay otros a los que se les llama raicillas, tepes, comiteco, minero, o solamente mezcal. En esta diversidad de destilados de agave que tenemos en México, las etapas siempre son las mismas. La calidad del mezcal parte desde la selección de la materia prima. Y la materia prima, la mejor materia prima, es la madura, ¿sí? Y para eso pues hay que esperar 10, 15, 20, 30 años, lo que la planta decida. Los agaves son plantas que tienen almidones. Para que esos almidones se transformen en azúcares es forzoso pasar por el proceso de la cocción. Ocurre dentro de un horno, le llamamos trunco cónico, tiene forma como de embudo. En el fondo de ese horno depositamos leña. Enseguida, ya que la madera está ardiendo, ponemos piedras. Es una piedra que le llamamos piedra azul o de río. Sobre la piedra ponemos una capa de fibra fresca de agave, que le llamamos guarape. Alrededor van los agaves, va otra capa de fibra seca, luego van petates o lonas y encima va tierra. El maguey permanece dentro del horno por 5 días. Una vez que tenemos cocido el maguey, que es sacado del horno, bajamos la tierra, quitamos las lonas, sacamos el agave, lo estivamos y dejamos ahí que se enfríe por unos 3, 5 o 10 días. Inmediatamente después inicia la molienda. En minas tenemos una forma de moler que, digo, es muy física, es un trabajo muy físico, pero por alguna razón no se cambió. Así que el tipo de molienda que usamos todavía en la actualidad es el de la canoa de piedra con mazos de madera. Y esos pesan entre 15 y 20 kilos.
y con esas maderas aplastamos los trozos de maguey, ¿sí? Aunque en las comunidades vecinas utilizan la tahona, que es esta piedra que pesa como una tonelada y que tiene un eje y que es tirada por un caballo, un burro, un buey o un motor, por alguna razón en Minas nunca se optó por esa forma. Una vez que ya molimos, que ya trituramos el maguey, la fibra con la masilla o el dulce del maguey se deposita en tinas de madera donde realizamos la fermentación. ¿Cuánto dura la fermentación? Bueno, dependiendo de la estación del año, podemos demorar, por ejemplo, en primavera, 5 días, 8 días máximo, pero si estamos en invierno, nos podemos ir hasta 15, 20 días, ¿sí? Porque la temperatura juega un papel fundamental. Entonces, una vez que ya tenemos el fermento, pasamos a la fase final, que es la destilación, y en la destilación utilizamos un destilador que técnicamente se conoce como destilador filipino, ¿sí? Hay una olla que recibe el fermento. Sobre esa primera olla montamos una segunda olla que está desfondada en su base, donde van a circular los vapores. Más o menos a la mitad de la segunda olla hay una cucharilla de madera y en la parte de arriba vamos a encontrar una pieza de metal que recibe el nombre de cazo. Una vez que aplicamos calor al fermento, el alcohol se evapora, sube a través de la segunda olla. Cuando choca con el cazo, por el cambio de temperatura se condensa, el líquido cae a la cuchara y lo saca al exterior a través del carrizo. El mezcal se involucra desde el nacimiento hasta la muerte. Festejas con mezcal cuando el niño nace, brindas con mezcal cuando alguien muere. Está muy relacionado con diferentes actividades, tanto religiosas como de la vida cotidiana, pedir una buena cosecha, pedir la mano de una mujer, hacer una fiesta, la vida, la muerte, e inclusive dentro de la medicina tradicional. Para alguien que habita una comunidad, el mezcal es parte de su cotidianidad. Y creo que esto está más arraigado en la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿sí? Donde las plantas y los animales, junto con los seres humanos, somos parte de un todo. Entonces, si el mezcal aparece en una ofrenda, es como devolverle a la tierra parte de lo que nos da. Me siento orgullosa de que mi familia siempre haya involucrado mujeres, porque no soy la primera en la historia. Sí, quizás soy la primera visible, pero no soy la primera en la historia, y lo sé yo y lo sabe mi familia, y lo sabe mi comunidad también. Me siento orgullosa de saber que estoy haciendo, junto con mi familia y todo mi equipo, acciones de largo plazo para que las siguientes generaciones puedan seguir produciendo mezcal y tomando mezcal. Me siento orgullosa de provenir de una familia que le apostó a la educación, a pesar de que era campesina. Y me siento más orgullosa porque me enseñaron a amar el campo. Thank you.